Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal, Coro? Mira, ¿cómo acoges? Mira, Alberto Calvo. Sí, dime. Pues nada, esto es un gran reto para todos nosotros. ¿No? Sí, ¿Antonio? Mucho. Mucho. Y sobre todo que hay muchas partes del concierto que son realmente fantásticas, sobre todo en la segunda parte. Sí, sí, sí. Yo pienso que esto es un lujo. Bueno, cantarlo. Cuéntame, ¿cómo te sientes ahora mismo? Pues en este momento un poco agobiada, porque a cuenta de las colocaciones, porque tengo que mover a mucha gente de un lado para otro y no sé cómo van a responder. Bueno, seguro que... Pero por otro lado, pues con ilusión de enfrentarme a este reto de que ha supuesto montar la octava en tan poco tiempo. Ha sido una matada, pero más fácil de lo que yo creía y espero que sea que nos compense con la emoción que vamos a tener. Manuel, cuéntame cómo te sientes ahora mismo. Pues ahí estoy expectante para cantar la obra más importante que hemos hecho desde Filarmonía, desde que estoy en Filarmonía. Impresionante. Pero bueno, tampoco no sé si muy seguro porque es lo más difícil que he cantado en mi vida. Lo más. No, esperemos que salga muy bien. ¿Qué sientes tú ahora mismo? Siento, pues, no sé, que vamos a empezar a tocar ya el ensayo y ya hay ganas. Bueno, yo la vería de chiquitilla. Chicas, contadme cómo sentís ahora mismo. ¡Uy, nerviosa! ¡Por ello! ¡Pero por ello! Se van a dar las horas y horas de ensayo que llevamos encima. Se notan, es un reto importante. Vaya, todo claro ya, todo claro, o sea, ningún problema. Ahora mismo. Pues una emoción terrible porque la octava de Mahler para mí es un reto y es una alegría y un orgullo poder estar aquí esta mañana en el ensayo general. Muchas gracias. Soprano 2. Es mi primer contacto con Mahler, siempre he querido cantar Mahler y el maestro Osa me ha ofrecido esta oportunidad y estoy súper contenta. Además es un lujo porque se va a hacer con muy buenos medios, muchísima gente participando, el décimo aniversario de la Filarmonía y vamos a disfrutarlo mucho, así que espero que todos salgamos muy felices y se lo dediquemos a Dios. Gracias. Ahora mismo. ¿Qué siento en el ensayo, en la prueba acústica de Mahler octava? Pues intriga, emoción, un nudo en la garganta, veremos lo que sale. No te puedo decir más. ¿Podéis contarme lo que sentís ahora mismo? ¿Cómo os encontráis? Yo después del partido del Atleti el otro día, genial. El Atlético de Madrid. ¿Cómo os sentís ahora mismo? Un ensayo general que esperemos que esté, bueno, a sala llena esta noche en nuestra octava de Mahler. Así es, estamos completamente listos y preparados, sí, para dar todo lo que podamos. ¿Es la primera vez que trabajáis con Pascual? Sí, para mí es el debut en Madrid. Justamente. ¿Ah, sí? Sí, señor. No, he trabajado varias veces con él y estoy encantadísimo. Qué bien. Sí, ¿qué opinas tú? Cuéntame. ¿Y es vuestra primera octava? Es la primera octava. Sí, es una obra que se hace, la verdad, muy poco y bueno, es un honor, la verdad. Es una obra de envergadura, es una obra enorme. La llaman la de las mil voces, aunque a Mahler no le gustaba que la llamasen así. Sí.
Oye, y ¿qué sentís al cantar con un coro participativo? Sabéis que nosotros no somos profesionales, somos aficionados. ¿Pero suenan como tal? No, suenan como profesionales. Sí, claro que sí. El trabajo musical siempre tiene que ser el mismo. Se ha hecho muy buen trabajo. Sí. Vamos a hacer buen equipo esta noche. Bueno, creo que sí. Estupendo, muchas gracias. Ahora mismo, esta avalancha de gente... Pues mira, voy a ponerme a fregar, que no tengo ni una sola taza, ni una sola cucharilla. Y bueno, mi opinión de Pascual Asa me la voy a reservar porque me tira hasta las narices todas las semanas con la Nacional, me tira los platillos, las cucharillas, los azucarillos, se me va sin pagar. Es un... me callo, mejor. Pero de todas maneras le quiero mucho. Un abrazo. Máxima emoción per la musica. Non è una passata, è una classe. Sabes che l'organo, quando lo tocas, nos pone los pelos de punta. A mí también. ¿Qué sientes ahora mismo? Mucha emoción de ver que el trabajo sale adelante, ¿no? Y cuando lo escuchas desde abajo, tanto tiempo dentro, trabajando. Luego cuando ves el resultado aquí dentro, es emocionante, es muy emocionante. Estoy muy agradecido de formar parte de esto. Maestro, ¿qué te cuentas? ¿De qué? ¿Cómo te sientes ahora mismo? Fenomenal, con mis amigos aquí en Madrid, fenomenal. Muchas gracias por todos, ¿vale? A veces ocurren imprevistos que hacen parar el ensayo, un ensayo general. ¿Qué cantáis? Estoy maravillado. Esta experiencia no la voy a olvidar jamás. Ahí os voy a... Yo soy Miguel. Miguel es uno de los percusionistas. Os estoy vigilando con el score, o sea que no. Bueno,
Bueno, y aquí estamos, la última media hora antes del ensayo para empezar esta magnífica obra. Preparados a que nos dé caña Pascual. Pues me lo sé casi, pero esto que no salga de aquí. No, 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 vale. ¿Y tú te lo sabes? No lo sabemos. Vale, corta. Ya vamos a ver los puestos coro 1, coro 2. Bien, coro 1. Mucho más de lo que podemos. Sí.
comentaremos. No os quiero agobiar más porque quiero que disfrutéis del momento. La sinfonía va toda seguida, no hay descanso. Hará una pequeña parada técnica entre el primer movimiento y el segundo movimiento pascual, pero no hay descanso. Ya sabéis cómo subir cada uno a vuestros sitios, no se puede pasar por el escenario. Vamos todos por las zonas que están quitadas con carteles. Las personas que no han venido esta mañana al evento en general se pueden encontrar que en su sitio hay gente sentada, porque las que habían avisado está dejado hueco, pero las que no, no. Entonces no pasa nada, se reestructura. O sea, hay un sitio de sobra. Entonces, si te acuerdas, lo van a hacer en el momento. Y gracias por todo el esfuerzo, muchísimas gracias, porque esto ha sido muchas noches sin dormir, mucho mini, muchos ensayos de no va a salir. Pues no, no, va a salir. Tenemos una.